decía que hablaba antes con lo de las mujeres, ¿no? Que es lo que a uno lo obsesiona, por lo menos a mí. Yo, mientras tenga comida, techo y una buena chica. Casi todas las hombres están obsesionados. Pero siempre hay problemas. Yo lo que voy a hacer ahora, voy a contratar a una actriz que me cobra 3.000 pesos por mes por pretender que me ama. Y es verdad. Y ya la tengo en casa, no tengo que salir. Me digo, cociname, me pica la espalda, andate, se va. No, como está contratado, el libreto se lo escribo yo. Y me parece, porque tener una cita ahora, sí, cuando te invitan a comer. Yo no voy a comer a casa de gente con la que no tengo confianza porque no puedo decir qué vas a hacer de comer. No. Y yo sopa no te tomo. Hay dos cosas que yo no hago, ni tomo sopa ni trabajo. Son cosas que jamás. Y una vez una amiga que me invitó a comer, le digo, ¿qué vamos a comer? Milanesa. Y cuando voy, digo, ¿qué es esto? Me dice, milanesa de soja. Digo, traeme un puré de asado ahora para acompañar esto. La soja es una planta. ¿Cómo voy a comer esta porquería yo? Es muy difícil coincidir en lo que vos viste, los vegetarianos que dicen, ¿vos por cuánto te comes un churrasco? Por nada, te doy 100.000 pesos. Yo no como carne. Y si no comes el churrasco, mato a otra vaca. ¿Qué haces? Y no sabe qué decirte, ¿viste? Porque están en los derechos de la mosca, por ejemplo. No todos los animales tienen derechos. La mosca no. Es una mosca. Yo sabía que ibas a discriminar. Bueno, te digo, siempre es mejor ir a comer con alguien que conoces. Hay un muchacho que llega del exterior con mucho dinero, va a ver a un amigo y le dice, che, vamos a comer. Y dice, dale, vamos a la pizzería de Don Mario, que todavía está, vos sabés. Se había ido hacía como 20 años. No, y dice, vamos a comer, bien. Yo quiero comer pavo de Pekín. Eso es caro, ¿eh? Tengo euros. Y dice, guardá en este barrio, guardá que no te los vean. Y se van a un restaurante de lujo, todos mozos con guantes blancos, lleno de maestros, jubilados. Es un chiste, obviamente. Porque, mucha plata, todo cubierto de plata. Se sientan, que van a tomar, traigan un viejo sorete, no sé cuál, cosecha de no sé qué. Trae pavo de Pekín, queremos pavo de Pekín. Pasa 20 minutos, trae una bandeja y el amigo se le hacía agua a la boca y dice, para un cachito. Agarra el pavo, viste que al pavo le falta ahí un agujero donde va la cabeza. Sí. Bueno, lo da vuelta. Estamos, ya nos ubicamos geográficamente. Es sutil. Sí. Y entonces, con el dedo, ¿no? Se fija y. No, dice. Menos mal que es mi dedo. Esto es pavo de Saigón. Perdón, señor, se lo llevan. Dice, vos estás loco, estaba bárbaro el pavo. Yo quiero que me traigan lo que pedí, quiero pavo de Pekín. Viene, traen otro pavo, acá está el pavo, señor. Va a comer el amigo y dice, pará. No, no, no. Esto es pavo de Hanoi. Un error del cocinero. Dice, déjame de joder, yo quiero comer, es pavo, yo quiero pavo de Pekín, traen otro pavo para un cachito. No, mozo, esto es pavo de Taipei. Y se da vuelta uno que estaba en la mesa atrás y dice, discúlpame, hermanito, no me metes un dedo en el culo que quiero ir a casa y no me acuerdo dónde vivo.